a mis días en China, segunda parte. Bueno, en este vlog les voy a contar o les voy a mostrar un poco más de aventuras y personas nuevas. ¿Por qué? Porque en cierta parte del viaje yo me empecé a dar la oportunidad de conocer a nuevas personas, lugares nuevos, porque también me di la oportunidad de salir, porque al principio estaba como, me da miedo salir al centro comercial, me da miedo salir a la esquina sola, me da miedo salir a todo lado. Hoy vamos camino a la playa. Vamos a hacer algo distinto, diferente a desayunar, ensayar, almorzar, dormir, cenar y dormir. Ah, bueno, y trabajar. Les voy a mostrar. Está haciendo un calor brutal, pero brutal. Realmente que no me he metido es que, o sea, no hay de verdad. O sea, hay mucha gente y no es malo, sino que por un dólar conseguí un power bank en la playa. A mi manera, es complicado. En una bici que me... Bueno, realmente este fue el día que cambió todo mi viaje. Todo mi viaje, porque yo era muy miedosa y yo dije, todos los días de descanso que tenga les voy a pasar en mi cama descansando, durmiendo, porque el jet lag me dio súper duro. Entonces, Jesse era mi amigo que había hecho. Les quiero contar una historia. Él no sabe hablar prácticamente nada español. Entonces él empezó diciéndome como Instagram, y yo tengo una adicción por Instagram, entonces ese fue como nuestro punto para conectar. Y de ahí él ya fue mi compañero de aventuras. Segundo día de descanso la pasé con él, fuimos a la ciudad, bueno, lo cual les tengo que confesar, para mí fue la aventura de la vida, porque es que estábamos en Qingdao, donde casi no se habla inglés, donde ninguno de los dos hablamos mandarín y donde yo tampoco podía comunicarme con Jesse porque ni él habla español ni yo hablo inglés. Entonces, bueno, pero este fue un día de aventura y ahí les muestro. Vamos a... ¿Cómo se digo? ¿Cómo lo digo? Hoy vamos a... I can't speak Spanish. He's confused. No comprende. My brain is very confused. Ni hao. I can't speak Spanish. Hoy vamos a perdernos, no mentiras. Hoy me les presento a Jesse, my student. Student. Little student. Yes, little student. Y vamos a tomar un bus where... Él habla inglés, solo inglés. Y yo, mi. No, yo hablo solo español, entonces nos cuesta un poquito de entender. You understand it? Nope. It's good? You say you speak. I don't speak good Spanish. You speak a little It's bad. English. A little English. Poquito español. Okay. Yo hablo poquito you español. You understand? Yeah. Yes. Entonces, vamos a ver si no me pierde este muchacho. Fui a un lugar muy hermoso. Estaba muy asustada, había sido mucho tiempo. Y él no me entiende nada. Y no teníamos mapa. No español. No español, ni evaluar. Tiene que decirme 10 palabras que le haya enseñado. Divertido. Arena. Caro. I forget, it was a hard one. ¿Qué otra palabra te he enseñado? I don't know what she said. Ay, other words. Te faltan 4. 4. Oh, four more. Man. 4 more. Yes. Ah. Oh, man. El gringo estúpido. Gringo estúpido. 2. 2 more. Two.
Al final sí nos perdimos. Ya quitó su cara de estrés. Muy bien. We need help. No, I got it. The king. Sí, él puede. Pero se asustó. Bueno, tengo que confesar que uno de mis mayores miedos era sentirme sola o muy lejos en algún punto del viaje. Y no, realmente con las chicas tuvimos una empatía enorme. Nuestro traductor Toñito, le decimos Toñito de cariño, hizo parte como de una familia. Es tan bonito ver que estás en una cultura tan distinta, tan lejos, y sin embargo puedes crear lazos tan fuertes. Yo sé que aún me quieres, ¿verdad? Después de tu vida, y hoy vienes a explicarme. En este lugar tan lindo. Anoche estuvimos de fiesta en el lobby y a Jessie se le ocurrió esta mañana salir a caminar y yo terminé acostándome como a las 5 de la mañana y nos levantamos como a las 9. Sí. Estamos cansadas, así que bye. Me viste tú, se marchitó, me marchó y yo se perdí. Ay, qué lindo, yo soy Laurita. Soy una chica muy inocente, pero mira qué lindas son estas orejas. Solo quiero que todos los animales del mundo sean felices, porque soy Laurita. Más o menos. Porque realmente ha sido grandioso, he aprendido mucho. Me doy cuenta que nadie está por casualidad en algún lugar, sino que tienes que estar donde tienes que estar en el momento que es. Porque lo necesitas o porque la vida te lo regala y te lo da para que aprendas algo. Y bueno, hoy estoy muy feliz de estar aquí y ya. Jugaste con mi vida, ahora me pregunto por qué. Porque tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de los viajes. Estos viajes fueron patrocinados por la organización que nos dio la oportunidad de conocer algunos templos y lugares distintos, como al parque y a nuestro lugar de trabajo. No, that's... Ah, sí, estamos en un túnel bajo el mar, se supone. Ella, ella, que se cree que por bella ella. So bright. Burns, baby. I found out some brains. Bright. I learned. Yeah. Sombrilla. Bueno, realmente si se preguntan por la comida, no fue muy difícil porque nuestro desayuno y nuestra cena era buffet
y se adaptaban mucho a la comida occidental. También había mucha comida china, pero pues habían cosas que probé y realmente me encantaron, como otras que no me atreví a probar. Y el almuerzo creo que era la parte difícil. ¿Por qué? Porque esto es un secreto, algo que no les había contado a mis compañeras y que se van a enterar ahorita. Es que a mí me cuesta mucho compartir la comida y nosotras teníamos una mesa redonda donde se compartía la comida, o sea, cada quien cogía un poco, Comida. pero fue lindo aprenderlo porque con el pasar de los días ya pude, o sea, y ya no me molestaba, ya súper bien, que porque compartimos la comida. No, pero bien, bien. Y las chicas saben que las adoro y que ahora quisiera compartir todas las comidas con ustedes, que las extraño mucho. Este viaje me ha cambiado porque en mi vida anterior no haría esto por nada del mundo. Primero se puede. Muchas gracias. Si los puedo recoger, ¿o qué? Dos eggs, dos eggs. Ok. Ay, marica. What? No sabía nada. ¿Cómo que? Ah, bueno, vea, vea, vea. Y aquí, a mi hija de huevo dura. Sí, pero sí la luna. ¿Y qué tal que no sea durando? Es la de la. No, es durando. Huele no. Huele no. Espere. Pero ya, ustedes ya, a lo hecho pecho. ¡Uy, la de menos todos estamos. ¡No! Sí, creo que entendí que vamos a entrar al tercer centro comercial más grande del mundo, según creo que entendí, porque habla todo en inglés. Me encanta salir con él porque es igual que yo. Todo lo publica, todo. I want a smile. He's the best. I like. It's for woman. Oh, it's. Acabamos de tener el susto de la vida porque esto tiene cosita de, bueno, lo que no se puede sacar de las tiendas. Y claro, suena horrible todo el tiempo. Y nosotros, ¿pero qué es? ¿Qué es? Y pues acá robar es muy, muy mal. Entonces estábamos asustados, pero pues es un bloqueador. Loco, loco para mi mente estar aquí. O sea, es loco. Bueno, hoy vamos a hacer una entrevista en China. Estoy con Diani. Hola. Está mamachita. Yo estoy con Laura y con Antonio. Y con Antonio, nuestro traductor. Porque nuestros avances de chino son. Ni hao. Xixie. Y Bokashi. Pikachu, no.
¿Putón? Tim Putón. ¿Y qué otra cosa? Ah, la mía, mi favorita. Ella dice que cómo sienten la vida en aquí en Chindado, cómo les parece la gente, cómo les parece la vida en general. Las dos hemos hablado las dos y coincidimos que la gente ha sido muy amable con nosotras. Nos han acogido muy bien y podríamos vivir acá perfectamente. Sí, de verdad que nos han dado mucho cariño y tenemos mucho respeto por la cultura. Han tenido un gran crecimiento en estos años y pues ya mucho amor para su país, nos encanta. Okay. They say that. Vean, encontramos un lugar de dulces. Aquí no pudimos comprar nada, no nos entendieron nada. No entendemos tampoco cuánto cuesta. Es como que un dulce, lo que nos quisieron decir es que cuesta como 10 mil pesos un dulce así de chiquito. Y la otra, voy y le digo, how much? Dice, how much? Y ella, y me dio la espalda, o sea, y le dije, usted es una vieja grosera y le quiero echar la madre. Y se cagó de fuera. Chicos, o sea, duramos ¿cuántas? Como 4 horas que nos sentimos comprando, buscando cosas. ¿Qué fuera? Me falta la balaquita. Ay, grave. Literal, cuando terminamos de pagar, Diani ya no tenía nada, o sea, literal pagó con monedas. Yo sudé pagando, literal sudé pagando porque siento que se me fue la mano. Y seguimos comprando. Estoy enamorada de China. De verdad que nunca pensé. De verdad que es el último lugar al que pensé venir en la vida. Y estoy enamorada. Es lindo y la gente es linda. Vamos a hacer una excursión en la montaña y pues acá hay gente de todo lado, mexicanos, rusos, americanos, colombianos. Vas a ir preparado, Pedro. Es que estoy medio lenta para hablar. ¡Ah, Angie! Vean esta mamacita, qué cosa más chula. Emblemático, o sea, ¡Dios! ¡No, Charles, no! ¡Se puede caer! ¡Vean esto! ¡No! ¡No! ¡Es esto que me da estrés! ¡No, Charles! ¿Qué es muy qué? ¿Qué vas a subir a YouTube? Hermoso, beautiful. Este sitio es muy lindo. Muy lindo, sí. Yo llevo como 2 meses sin ir al gimnasio. Y esas escaleritas me están dando duro. Ay, pero en esta vista. Thank you.
desayunar y tener esta vista. Mi deseo en este momento, por más viajes así. ¡Qué linda! Vean, eso es como una fuente. ¿Está bien? No, I got the last one. They got one right there. Hey, fiesta! Flex for fiesta! No es divertido, está, tengo frío. ¿Ah? Huh? Tengo frío. Oh, ella nos saluda. Y vean, les quiero mostrar, vean, esta es una de las tarimas, qué locura. Las gradas, las sillas, donde se sienta la gente. El atardecer tan bonito. Tenemos todo. No, de verdad estoy muy feliz con ustedes, con el grupo. Fuimos un grupo unido. Vean este lugar lleno de dulces. Para las dos, estamos solas. Sin nadie, sin Marixa. Marixa, si estás viendo esto. Mira. Y lo vamos a comprar. Sí. Again, jugo de naranja. Jugo de naranja, por favor. Why, how bad is it? Do I say it really bad? Muy malo. Mucho malo. Hugo de naranja. Hugo de naranja. Right? Hugo. Hugo. Chugo. Hugo. Chugo. Charles. Saluda. Saluda. Say hi. Oh, hi. Is this a video? Oh, I thought this was a photo. Saluda. Saluda. Hoy vinimos a un lugar muy bonito. Ya se los muestro. En esto tan lindo, o sea, es una locura. Qué agradecida. Dale, Luis, por allá. Hoy me falta como un día para irme y decidí salir sola a la madrugada. Voy a ir como a ver el mar, no voy a estar como en la playa, pero lo más cerquita. ¿Saben? Ha valido toda la pena del mundo. O sea, llegué acá y esto es... Oh. O sea, me gustaría mostrarles y de verdad que pudieran ver que, o sea, que se siente estar acá, y es imposible. O sea, una cámara jamás va a mostrar lo que ve el ojo humano, y esto es divino, divino cómo se ve el agua a esta hora. Wow.
hicimos nuestro último show y wow, o sea, fue muy emotivo, fue muy lindo, la gente hermosa, nuestras compañeras, hicimos una familia acá, no solamente está Colombia, hay mucha gente de otros países que pues fueron parte de nosotros y bueno, aquí está una parte del show. Happy birthday, happy birthday. Este es mi último día y es mi sueño cumplido. Entonces, primera para come back to home. Sí, adentro. Primera para regreso a casa, McDonald's. Nosotras llegando a Shanghái con la inmunda, divinísimas, sí, en el encarte más absurdo. Todo el mundo ya salió y nosotras mismas nos hacemos nuestro propio trancón. Bueno, la invitación de este video y realmente el fin es decirles que tomemos riesgos, que conozcamos personas nuevas y vivamos muchas aventuras, disfrutemos la vida y respetemos las culturas, respetemos cada lugar que conocemos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, me encanta que me hayan acompañado, me encanta mostrarles qué fue este viaje y muchas gracias por seguirme, los invito a que se suscriban y espero verlos pronto.